noches, aquí comienza Todo Sport, programa número 7. Buenas noches, Emi, buen programa, Hola viejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos los televidentes que están pendientes todos los martes acá por la pantalla de Canal 8. Bueno, este fin de semana viajamos 347 kilómetros a San Pedro de Jujuy para vivir lo que fue la primera fecha del calendario argentino de enduro y por supuesto vamos a tener invitados. Estarán con nosotros dos representantes tucumanos que estuvieron en la primera del Campeonato Argentino de Jujuy. Por un lado, una dama, Noelia Rodríguez, estará por primera vez en nuestro programa Todo Sport y Ariel Rojano contando toda su experiencia este fin de semana. Y el Campeonato Argentino de Karting sobre pista estuvo por tercera vez en Buenos Aires y por segunda vez consecutiva, el tucumano Esteban Simonetto se vino a Tucumán con un triunfo. Enseguida nos cuenta todos los detalles de lo sucedido en esta última fecha. Si querés comunicarte con nosotros, con la producción, en estos momentos están saliendo en la pantalla todas las redes sociales para ver las fotografías, reiteraciones del programa, como así también los teléfonos para comunicarte con todos nosotros. Pongamos primera, como decimos siempre, no pierdamos tiempo, hay muchísima información y nos vamos directamente a la provincia de Jujuy para ver este gran informe de lo que fue la primera fecha del Campeonato Argentino de Enduro. Por papá. Enduro argentino. Este fin de semana se realizó la apertura del Campeonato Argentino de Enduro, con un récord de inscriptos. Casi 200 motos estuvieron presentes en la largada. La ciudad de San Pedro de Jujuy fue la anfitriona para abrir el telón a este importante, concurrido y competitivo campeonato, con los mejores pilotos de nuestro país. Los organizadores presentaron un circuito realmente increíble, donde los pilotos más avezados daban la vuelta alrededor de 25 minutos con tramos muy veloces y otros bastante trabados. Dialogamos con el organizador del circuito y de la competencia, el señor César Torres, y el piloto local, Manuel Pitar, y esto nos decía. Contento porque lo que planificamos se está dando, así que ¿qué más pedir? Digamos en esto. Bueno, un circuito que tiene mucha historia, pues no tan solo enduro se hace acá, sino también speedway, rally, motocross, de todo un poco, ¿no? Sí, este es un circuito múltiple, tenemos automovilismo de tierra, tenemos enduro, tenemos motocross y tenemos speedway, por supuesto. Es un circuito que se lo vino trabajando de hace muchísimos años y bueno, y hoy se le da el cuidado que corresponde, por eso lo tenemos de esta manera, bastante lindo. ¿Qué responsabilidad recibir la primera fecha del Campeonato Argentino? Sí, una responsabilidad bastante fuerte, pero se trabajó muchísimo. Ya hace 3-4 meses que veníamos trabajando tanto en el circuito externo como interno para poderlo tener como está hoy. Digamos, es un trabajo que no se veía, pero que se realizaba. Hay mucha gente que colaboró, gente de Jujuy, de San Salvador, e inclusive Team Precario, que le llamamos nosotros, es un club de acá, de enduro, que está trabajando muy bien a la par de nosotros, y ellos también hicieron un hermoso trabajo en los senderos de acá, de toda esta zona. Venimos trabajando hace mucho ya, para tratar de estar en punta, para pelear el Campeonato Argentino una vez más, y bueno, se te empiezan a ver los resultados. Fueron 2 horas de carrera durísima, se rompió muchísimo el circuito. Después de la última media hora, los últimos 20 minutos, lo empecé a sentir un poco, así que vamos a tener que empezar a apretar un poco más los entrenamientos para llegar mejor al final de la carrera. Muchos pilotos tucumanos estuvieron presentes en esta primera fecha, dejando bien sentado, como siempre, el prestigio del deporte de nuestra provincia en todas sus categorías. El parque cerrado se armó en el medio del circuito de competencia con un gran colorido en las carpas, que le daban un toque especial a esta fecha nacional. La alegría de la gente reinaba en el predio de la bonita ciudad de San Pedro. Estos son los resultados de las siguientes categorías. En categorías damas, nuestra representante, la múltiple campeona de mountain bike, Noelia Rodríguez, que ahora se dedica también al enduro, llegaba muy motivada para llevarse un gran resultado, pero debió abandonar por un golpe sufrido en la competencia, que la dejó fuera con una importante lesión. En la categoría de los más chiquititos, la infantiles, el único representante de nuestra provincia fue el capitalino Augusto Juárez, quien estaba acompañado por toda su familia que lo apoyaba desde afuera. En esta categoría todos recibieron premio, porque la finalidad es que los chicos se diviertan y sigan sumando niños fecha tras fecha y participando. En categorías Junior A, el ganador fue el tucumano Gastón Rodríguez,
Segunda posición para el alberdiano José María Mercado. Tercer lugar para Matías Christensen. Y novena ubicación para Sebastián Bustamante. En categorías Junior B, primera ubicación para Carlos Cuello. Segundo lugar para Lautaro Giuliani. Tercer lugar para la joven Julieta Camarda con un gran presente. Sexta ubicación para el joven talentoso piloto tucumano Luciano Bellone. Posición número 16, Fernando Fajetti. Y en la posición 17, Joaquín Flores. En categorías Master A, primera ubicación para Juan Riera. Segundo lugar para Víctor Brils. Tercer lugar para Hugo Rotiñi. Y cuarto lugar para el monterizo Ariel Rojano, que volvió a la actividad este año. En la categoría Master B, primera posición para Marcelo Zambáis. Segundo lugar, Alberto Ferreira. Tercer lugar, Eduardo Ituarte, el monterizo. Y en la posición 19, Carlos Juárez. El otro tucumano que estuvo presente en esta categoría fue Mario Bravo, quien debió abandonar por rotura de frenos en la primera vuelta en su moto y lo dejó fuera de competencia. En categorías Master C, primera ubicación para el piloto que se encuentra más vigente que nunca. Estamos hablando de Tachuela Enría con un gran andar. Segunda posición para Marcelo Díaz Dián. Tercer lugar para Néstor Díaz. Quinta posición para el piloto de la Cocha, Gustavo El Mono Almada. Y en la posición número 14, el profe Oscar Alzabé de San Miguel de Tucumán. En categorías principiantes A, segunda ubicación para Facundo Echazu. Y en la sexta ubicación llegó también Benjamín Echazu. En categoría senior A, la más grande, la primera posición se la llevó el salteño Nicolás Cútulas con un gran andar todas las vueltas. Segunda posición para el piloto tucumano Fernando Correa. Tercer lugar para el piloto tucumano también Matías Gianpietri. Quinta ubicación para Franco Ayuso. Sexto lugar para Federico Quesada. Y séptima ubicación para el alberdiano Martín Mercado. En categoría Senior B, primera ubicación con un gran andar y organizador de la competencia, estamos hablando del piloto local Manuel Quintar. Segunda ubicación para César Giordamengo y tercer lugar para Fernando Cuogui. Quinto lugar, el tucumano Juan Manuel Nardolillo. De esta manera concluyó la primera fecha del Campeonato Nacional de Enduro en San Pedro de Jujuy. Después de ver este completo informe, no quiero terminar este bloque antes de presentar las notas y un agradecimiento muy especial, primero a Manuel Quintar, quien tuvo la deferencia de invitarnos a cubrir, así que bueno, la verdad te felicitamos porque hiciste un muy buen trabajo, junto con toda la gente de San Pedro de Jujuy, donde presentaron un circuito realmente impresionante. Ahora sí, vamos a ver, vamos a escuchar las notas con todos nuestros pilotos. Bueno, un circuito que por lo menos hasta acá a todos los pilotos le encantó. ¿A vos? Sí, la verdad que un circuito espectacular. Hacía rato no corría en un circuito tan lindo. Es una tierra negra, así como la sala. Espectacular, con partes muy rápidas, subidas técnicas, todo. La verdad, muy bueno el circuito. Un super prime de cross, espectacular. Y todo el día en la organización, espectacular, la verdad. Había un buen buffet, todo bien organizado, todo. Así que, perfecto. Bueno, hoy se vio que realmente sos un gran profesional porque cuando agarras las cosas en serio, lo demostras en la pista. Sí, la verdad que no sabía que este año ya iba a participar del campeonato argentino. Empecé a entrenar el año pasado con Noelia Rodríguez, sin ningún objetivo claro, sino pensando en decir, bueno, algún día agarraré la moto de nuevo y quería estar en estado físico. Me sorprendieron mis viejos regalándome la moto, así que acá estoy. Primera en argentino después de 2 años de ausencia. La verdad que contento con el andar que tuve. Obviamente me falta un poco de moto, o de un poco mucho diría, porque los chicos están andando mucho y la verdad que se nota la diferencia de edad. La verdad que estoy muy contento de volver al Nacional de Enduro. Hoy día pusimos todo y un 10%, 20% más. Los chicos están en muy buen nivel, así que no regalas nada. Así que en principio salimos a tirar todo con la Sherco. La verdad que estoy muy contento con la moto. Tiene un alto rendimiento. Me siento muy cómodo. Así que bueno, nada. Feliz de volver a las competencias. Y bueno, esperemos seguir con recuperar una racha buena. Así nos motiva a seguir más, ¿no? La verdad que una fecha muy linda. Un circuito increíble. La verdad que realmente es enduro esto. Y bueno, la verdad que...
no tuve la suerte de andar muy bien, creo, bueno, no sé todavía los tiempos, tuve una fuerte caída en la tercera vuelta, pero me sentí bien, eso es lo importante, estamos entrenando para eso, para esto en realidad, y bueno, esto recién comienza y bueno, no hay que bajar los brazos y seguir adelante, nada más. Bueno, me imagino que vas a hacer todo el argentino y también el tucumano. ¿O el tucumano y algunas del argentino? No, la idea es hacer los dos completos. Ahora se viene la segunda fecha en Bariloche. Y bueno, la idea es estar presente ahí, si todo sale bien. Y bueno, el tucumano, vengo bien, vengo ganando las dos primeras fechas. Ahora se viene la tercera. Y bueno, seguir entrenando como siempre, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Y bueno, todo lo que significa correr moto. Muy duro el circuito, muy roto. Pero pude hacer una buena primera vuelta. El otro lado me vine para atrás, pero bueno, vamos a seguir entrenando para ver si podemos la otra fecha y mejor. ¿Fue una desconcentración tuya el hecho de haberte venido un minuto atrás en los tiempos? Sí, la verdad que no me sentía muy cómodo y venía medio desprolijo todo, pero bueno, así son las carreras, así que la otra va muy mejor. ¿Sirve para aprendizaje? Sí, sí, no, más aquí más concentrado la próxima vez. Miren lo que... Miren cómo tiene ese hematoma, ¿no? Bueno, contanos un poco lo que fue esta primera experiencia para vos. Mira, la verdad que fue un fin de semana para el olvido, porque largué y a los 7 minutos ya me le pegué un árbol y ya quedé cebado para toda la carrera. Bueno, cuando iba 15 minutos decidí que no iba mal, el brazo me dolía mucho y abandoné. Me hice atender la ambulancia, me curaron, me pusieron un diclofenac inyectable y me volví a inscribir para la Master Up, pero no, hice 200 metros y me di cuenta que el brazo no iba más y preferí guardarme para recuperarme. Fue una muy buena experiencia, largamos la primera vuelta antes de largar, no olvidamos antiparra, largamos con 25 segundos de demora, largamos muy bien, la primera vuelta un espectáculo con un par de golpes y perdimos la concentración. Bueno, un argentino donde están los mejores del país, habla a las claras de que vas a hacer el campeonato, o por lo menos la que más puedas, ¿no? No, estoy dispuesto a seguir el campeonato, quiero seguir el campeonato y bueno, entrenar más y prepararse psicológicamente. Bueno, ¿vas a estar en la primera del tucumano también? También, vamos a pelear el tucumano, catamarqueño, vamos a seguir todos los campeonatos posibles, queremos dar pelea este año. Cansado, la verdad que un circuito... hermoso, la verdad que bueno, nos han puesto una vueltita de más y bueno, la verdad que no estamos el físico como para aguantar una hora y media de carrera. Pero bueno, contento, un quinto puesto que nos deja conforme para seguir luchando para ver si podemos mejorar un poco. Bueno, estar en la primera fecha habla a las claras que lo vas a hacer, si Dios quiere, al campeonato. Y en lo posible vamos a tratar de hacerlo, sí. Vamos. Por lo menos las más cerca. Las más cerca, a ver si podemos hacerlo. ¿Y del tucumano? Y del tucumano también, vamos a tratar de correr lo que más se puede. Y bueno, luego de ver lo que nos decían los pilotos tucumanos una vez finalizada la carrera, vamos a una pausa. Terminó el primer bloque de Todo Sport. Sigan con nosotros porque ya se viene la presencia de Noelia Rodríguez y de Ariel Rojano contando todo lo que fue esta primera fecha en San Pedro de Jujuy. Alejandra Cejas, intendente de la Municipalidad de Graneros, apoyando al deporte. Municipalidad de Las Talitas y su intendente Carlos Nájar, apoyando al deporte. La red de seguro médico Medicina Privada. Con el nuevo plan Premium obtiene un 100% de cobertura, con libre elección de profesionales en todas las especialidades y sanatorios, utilizando una credencial magnética que reemplaza las órdenes y brinda acceso directo a prestaciones. Red de Seguro Médico, San Martín 839. Mega Motos, el súper del repuesto, te brinda el stock más completo de repuestos para tu moto. Precio, calidad, atención especializada y los mejores precios. Mega Motos en sus tres direcciones. Banda del Río Salí, Alderetes, Lules. Luciano Bellone, piloto oficial de Laboratorio San Pablo, participó del Enduro Argentino en Jujuy. Bicicletería Rodríguez felicita y apoya a su piloto Noelia Rodríguez en su nuevo deporte. Sebastián Bustamante agradece a su familia y sponsor por el apoyo recibido. Facu Snack, somos fabricantes de papas fritas, chisitos, puflitos, apoyando al deporte tucumano. Joaquín Flores, piloto de enduro, agradece a Puki Messer y Gumpi Competición.
Indiana, concesionario oficial Peugeot. Te esperamos en nuestros salones para brindarte el mejor asesoramiento del mercado automotor. Indiana, Salta 160, Tucumán. Maxi Hogar, la mejor forma de vestir tu casa con los mejores precios y marcas. 25 de mayo, 183, Tucumán. Florencia y Marita Medina, pilotos de rally tucumano, agradecen a sus sponsors por el apoyo de siempre. Miroli GNC, la empresa líder de la provincia. Los mejores precios y financiación. Avenida Brígido Terán 345. Municipalidad de Concepción y su intendente Roberto Sánchez les desean felices fiestas. Neumáticos y servicios Alén, venta de llantas deportivas, neumáticos, alineado y balanceo computarizado, baterías, Camino del Perú, 1494 y Avenida Alén 678, Tucumán. NOA Turismo felicita a sus pilotos Federico y Augusto Juárez por la carrera de Jujuy. Regino Amado, ministro de Gobierno, apoyando al rally en Tafí del Valle. Matius, electrónica del automotor, de Matías Rodríguez, apoyando el rally tucumano. Club Casamonte felicita a su piloto Ariel Rojano por la carrera de Jujuy. Transnord de Manuel Yunta, servicio de cargas, encomiendas a domicilio, les desea felices fiestas. Damián Zabadipker, piloto de enduro, apoyando a todo Sport. Y como siempre, Emi, tenemos los invitados, los protagonistas, y en este caso, el piloto todo Sport, Ariel Rojano, y una múltiple campeona de mountain bike que decidió probar suerte en el enduro. Y ella se llama Noelia Rodríguez y a los dos le damos la bienvenida. Gracias por estar en Todo Sport. Bueno, muchísimas gracias a usted y bueno, es un honor estar presente y bueno, disfrutando lo que es las dos ruedas para todos los apasionados. Bueno, Ariel, gracias por estar, ¿eh? No, pues gracias a usted como siempre y bueno, compartiendo una vez más acá en Todo Sport. Te hicimos el aguante durante mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad que sí, me esperaron un año y bueno, volvimos este año y vamos a ver qué hacemos este año. Vamos a intentar dar lo mejor y salir campeón para Todo Sport. Y sigue dando pelea, ¿eh? Claro que sí. Gran piloto, Ariel. Bueno, Noé, la verdad que no tuviste la mejor de la suerte este fin de semana. Están viendo todos los televidentes ahí que estás con una férula por una lesión que tuviste, pero bueno, te trajimos la maquilladora, así que estás lista para el maquillaje para pasar a la pasarela ahora. Y ya directamente, ya cambiamos un poquito la moto por la pasarela. Pero sí, una desgracia, un debut un poco accidentado, pero con toda la actitud, lo que me caracteriza para salir de esto, así que apuntándole a una pronta recuperación, un pequeño... distensión del ligamento y bueno, estamos estudiando un poquito ahí lo que va a pasar en la rodilla y apuntando a lo que viene, seguiremos en competencia pero desde afuera apoyando a los corredores y bueno, recuperándonos. De las adversidades dice que uno saca más fuerzas para volver de la mejor manera y por ahí pulir detalles que por ahí en el momento, en el presente uno no lo tiene en cuenta. Así es, en mi trayectoria de 25 años en lo que es deporte, de lo mío el mountain bike, nunca había tenido una lesión y para mí ahora es ver un antes y un después. Pero no, estoy con toda la fuerza de salir de esto y bueno, mi familia, que es mi contención principal, es lo que me apoyan a no caer. Siempre los amigos y bueno, estas cositas, vamos a estar presentes en todo. Pasó mucho tiempo, Ariel, donde te ausentaste de las carreras, nadie sabía por qué, o muchos te extrañaban desde afuera, ¿no? Así que creo que el ambiente del enduro se puso contento cuando decidiste por fin volver. Y volviste de la mejor forma y en un campeonato argentino donde creo que empezás a tener el nivel que normalmente sueles tener en cada competencia. Sí, la verdad que sí, era mi idea estar entre los tres primeros en la primera fecha. Llevo un mes y medio entrenando, así que todavía no estoy en clima después de un año de estar parado. Así que con un segundo puesto que traje de allá me siento feliz y vamos a ver qué podemos hacer en Bariloche y entregar lo mejor allá. Lo decíamos recién y charlábamos el otro día en el mismo circuito que tu idea deportiva de este año es hacer todo el campeonato argentino. Así es, mi idea es apuntar al nacional, corrí el tucumano solamente para entrar en clima y aclimatarme de nuevo a la moto, tengo una moto nueva,
Y sí, es el nacional, apuntan al nacional y si Dios quiere viene el mundial, que es otra propuesta que me hicieron. Salta. Está entre Salta y Tucumán, ¿no? Todavía no está definido. ¿No? No. Y, así que, bueno, a donde sea, tengo la propuesta de correrlo, así que si se puede también lo correremos. A ver que se ponga la pila Mansur, ¿no? Mansur y el gobernador de Salta, a ver quién gana la pulseada. Espero que quede acá, así entonces. Que, sí, y bueno, y tenemos ahora otra fecha del Tucumano, que la realizaremos en Montero, que va a ser el 1 de mayo. A donde lo invito a todos los pilotos a que participen. ¿Ya está confirmada ese? Ya está confirmada y va a ser sin prueba, va a ser directamente ir a correr el 1 de mayo, así que están todos invitados a la fecha, a la tercera fecha del Tucumán. Bueno, Noelia, sos una de las, bueno, le contamos a toda la gente por ahí que no sabe, sos una de las deportistas de elite a nivel nacional en el mountain bike. Contame un poquito cómo tomaste el paso ese de la bicicleta a la moto, de tracción a sangre, como pedaleando a acelerar. Bueno, uno de los motivos que me pasaba, porque estaba un poquito, me faltaba motivación un poco en la bici, quería algo distinto. Justo el grupo de amigos ex-biker, actualmente en enduro, me motivaban y me dijeron, bueno, probá un poco. Me enganché tanto, armamos un grupo de chicas también, que también eso dio el ingrediente especial. Y bueno, me vieron, bueno, como a mí me gustan las competencias, enganché bastante compitiendo con la desgracia esta. Pero lo que más me gustó, o las diferencias por ahí, es los pesos obviamente de una bici a la moto, pero en el andar es casi lo mismo. Pero bueno, siempre lo apunto a que tenía que haber trabajado un poco más, físicamente llegaba muy bien, pero me faltaban más horas en las motos y eso, bueno, se vio reflejado en las competencias. Bueno, ¿te ves una Camarda dentro de un par de meses o no? Venía muy motivada con eso, las chicas, en sí tengo un buen contacto con ellas por WhatsApp y las veo y las admiro, porque realmente ver eso, cómo doblan, cómo saltan, me motivaba a mí, vengo del descenso, vengo de la bici que también trae sus ingredientes, pero esto es una adrenalina que no me lo estaba pasando la bici, entonces eso es lo que más me gustaba, probé con todo, probé todo lo que es motor, me gusta, sea karting, sea moto, sea auto, ralito. Pero bueno, vamos por partes y bueno, ya con tantos años en la bici, me decidí un año de descanso incursionar en la moto. Bueno, vamos a estar trabajando ahí ahora con recuperaciones. Bueno, Ariel, escuchando a Noelia, creo que algo parecido te pasó a vos. El 2014 y el 2015 ganaste casi todo en tu categoría, ganaste transmontaña y todo eso, y es como que por ahí no tenías los objetivos bien puestos, las ganas necesarias para afrontar un gran año. Te ausentaste el 2016, creo que sí, la única carrera fue el transmontaña. Sí, y bueno, es. Este año te sirvió para volver con todas las ganas nuevamente. Así es, fue un año que decidí tomármelo. Hacer sabático. Viajes, sí, exactamente, negocio y otras cosas. Y bueno, este año la idea, como dije, es volver y bueno, volver al ritmo de antes y salir campeón de nuevo. Que uno, una vez que creo que gana, ya no quiere bajar de eso, ¿no? Y se dedica a eso y apunta a eso. Así que. En la primera fecha en Cafayate me decías que te encontrabas bien físicamente, pero todavía no en la plenitud en la cual habías terminado. Y bueno, las posiciones se habían visto, estaban a las claras, que habían otros pilotos que habían andado mejor. ¿Cómo tomás vos, que estabas acostumbrado a ganar, a encontrarte la rivalidad esa nuevamente? Y bueno, sí, está claro. Un año parado te lo demuestra en la carrera, ¿no? Así que yo creería que en unos meses, un mes más, dos meses, tendría que estar de nuevo a lo que era antes. Por supuesto que hay pilotos nuevos que andan fuerte, que están andando bien. Lo único que bueno, que yo tengo que estar a la altura de ellos o mejor todavía para poder ganar. Bueno, el objetivo entonces, el campeonato argentino y el campeonato tucumano como para entrar en buen training de entrenamientos. Así es, ese es el objetivo y bueno, si Dios quiere, podemos traer el trofeo acá a todo Sport, así que seguramente, así que y vamos a estar haciendo la cobertura completa de esa fecha que te va a tener, vas a tener la responsabilidad como organizador y también como piloto. Felicitarte, gracias. Agradecerte que hayas venido nuevamente a nuestro programa, que te estábamos esperando, y desearte lo mejor para este año. Muchas gracias a ustedes y por supuesto a todos los que me han acompañado en el campeonato nacional, que ha sido mi equipo, a mis amigos, a la gente que siempre los nombres, me acompaña. A Mario Bravo. Sí, a Mario Bravo, a Ituarte. Y bueno, al equipo que nos salió tercero, Ituarte, ¿no? Sí, exactamente, mi amigo salió tercero. El tercero andó muy bien, la verdad que lo felicito. Y bueno, ahora esperamos en Montero tenerlo de nuevo todo, el equipo también, y que nos acompañe a Bariloche todo.
es bastante difícil, es caro, así que por lo tanto... Hay que empezar a ahorrar. Ah, exactamente, así es. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, no, y como les decimos siempre a todos los deportistas, Todo Sport es la casa de ustedes, de los deportistas, para que vengan cuando le va bien, cuando le va mal. Así bien. Que bueno, desearte la mejor de la suerte en esta larga recuperación, podríamos decir un par de meses, pero esperemos que cargues las fuerzas necesarias para volver de gran manera y bueno, te esperamos acá en el programa cuando así lo deseas. Le dejo el último número de regalo. Dale. A cada uno de ustedes, así lo tenga. Bueno, déjame agradecer a ustedes que siempre me hicieron el aguante en todo, a la gente, al apoyo, a los médicos, a Arturo Smith, a Carlos Braín, que se preocuparon muchísimo, a Matías Yaprieti, que también estuvo detrás de todo esto, a Alejandro Ruiz Campo, a toda mi familia que me sostiene en todo, y agradecer a mis amigas que ahora sí viene una etapa muy dura, que me van a estar haciendo el aguante. Vuelvo y me subo a la moto. Paciencia, no enojarse. No, tranquilo, porque tengo muchos deseos y sueños arriba de la moto, así que vamos a hacer todo posible. Muchísimas gracias. Bueno, está terminando este bloque, pero no te vayas de la pantalla de Canal 8, porque en el próximo nos metemos de lleno con Esteban Simonetto. Nos va a contar su presente, su gran presente, porque de las tres fechas que va corriendo en este calendario, dos se quedaron aquí en Tucumán. Ya volvemos. Alejandra Cejas, intendente de la Municipalidad de Graneros, apoyando al deporte. Municipalidad de Las Talitas y su intendente Carlos Nájar, apoyando al deporte. La red de seguro médico, medicina privada. Con el nuevo plan Premium, obtiene un 100% de cobertura, con libre elección de profesionales en todas las especialidades y sanatorios, utilizando una credencial magnética que reemplaza las órdenes y brinda acceso directo a prestaciones. Red de Seguro Médico, San Martín 839. Mega Motos, el súper del repuesto, te brinda el stock más completo de repuestos para tu moto. Precio, calidad, atención especializada y los mejores precios. Mega Motos en sus tres direcciones, Banda del Río Salí, Alderetes, Lules. Luciano Vellone, piloto oficial de Laboratorio San Pablo, participó del Enduro Argentino en Jujuy. Bicicletería Rodríguez felicita y apoya a su piloto Noelia Rodríguez en su nuevo deporte. Sebastián Bustamante agradece a su familia y sponsor por el apoyo recibido. Facu Snack, somos fabricantes de papas fritas, chisitos, puflitos, apoyando al deporte tucumano. Joaquín Flores, piloto de enduro, agradece a Puki Messer y Gumpi Competición. Indiana, concesionario oficial Peugeot. Te esperamos en nuestros salones para brindarte el mejor asesoramiento del mercado automotor. Indiana, Salta 160, Tucumán. Maxi Hogar, la mejor forma de vestir tu casa con los mejores precios y marcas. 25 de mayo, 183, Tucumán. Florencia y Marita Medina, pilotos de rally tucumano, agradecen a sus sponsors por el apoyo de siempre. Miroli GNC, la empresa líder de la provincia. Los mejores precios y financiación. Avenida Brígido Terán 345. Municipalidad de Concepción y su intendente Roberto Sánchez les desean felices fiestas. Neumáticos y servicios Alén, venta de llantas deportivas, neumáticos, alineado y balanceo computarizado, baterías, Camino del Perú, 1494 y Avenida Alén 678, Tucumán. NOA Turismo felicita a sus pilotos Federico y Augusto Juárez por la carrera de Jujuy. Regino Amado, ministro de Gobierno, apoyando al rally en Tafí del Valle. Matius, electrónica del automotor, de Matías Rodríguez, apoyando el rally tucumano. Club Casamonte felicita a su piloto Ariel Rojano por la carrera de Jujuy. Transnord de Manuel Yunta, servicio de cargas, encomiendas a domicilio, les desea felices fiestas. Damián Zabadipker, piloto de enduro, apoyando a Todo Sport.
Comenzamos este tercer bloque de Todo Sport. De la tierra pasamos a la pista. Está con nosotros ya Esteban Simonetto. Veniste de ganar del fin de semana en Buenos Aires. Bueno, Esteban, bienvenido a Todo Sport. Primera vez en el año y felicitaciones. Bueno, gracias a Emiliano, gracias a Ramiro por la invitación. Así es. Segundo triunfo consecutivo, así que bueno, contento por lo que estamos haciendo este año. Bueno, Esteban, la verdad que te estábamos extrañando, ¿no? Porque realmente sos uno de los mejores pilotos que tiene Tucumán en lo que respecta al karting y estás representándonos a nivel nacional y quizás a nivel mundial por la forma que viene, que Dios quiera que se dé así. Falta mucho, pero bueno, contame, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo va este año para vos? Bueno, arrancamos con muchas ganas. El año pasado, no sé, logró el objetivo que era volver a un mundial de Rotax. Y bueno, el mes de noviembre que empecé mi preparación para este año, empecé con el nutricionista, bajé 6 kilos que me pidió el equipo, estoy entrando mucho en la bicicleta, así que me puse mejor que nunca físicamente y bueno, eso me dio mucha confianza porque el año pasado, si bien hasta mitad de año lo peleé el campeonato, después me caí un poco al final del campeonato y estaba faltando un poco en la parte física, me di cuenta y bueno, este año mejoramos eso. Y aparte, bueno, ya estoy mucho más asentado en la categoría, ya conozco a mis rivales, conozco las pistas, entonces me ayuda mucho para que este año arranque con más confianza, sobre todo. No me fue bien en la primera fecha por toques, pero fui el más rápido de la categoría en tiempo, así que sabía que tenía potencial. Y bueno, el triunfo llegó en la segunda y en la tercera, así que vamos por un camino. Esteban, me acuerdo cuando debutaba en el año 2014 en la categoría esta de Rotax, tuviste un gran año para hacer el comienzo, te dio la oportunidad de viajar a Valencia, España, y bueno, después el 2015 y 2016 fueron años difíciles de adaptación, pasaste a otra categoría, a la DD2, contame cómo fue la adaptación esa y qué es lo que te permitió aprender de esas dos temporadas para tener este gran presente ahora. Y por ahí, digamos, mi primer año en el karting fue acá en Tucumán, con el motor kayak. Yo era el dominador de la categoría, entonces largaba y hacía mi carrera y me olvidaba del resto. O sea, tenía poca competencia, roce. ¿Eso se tornaba aburrido? No. Uno cuando gana no se aburre, pero bueno, ese era un karting, llamarle más amateur. Después empecé a subir, digamos, de escalón. Al año siguiente, cuando me pasé a la Rotax Max, me fue bien, pero también no tenía muchos practicantes, digamos, en la zona NOA. Éramos pocos en pista, entonces también yo dominaba las carreras. Sí tuve, digamos, carrera en la gran final, que ahí sí ya me empecé a topar, digamos, con lo que es realmente la competencia, que prácticamente los cinco lanzan igual y se ganan por detalle, no se ganan por otra cosa. Pude lograr el objetivo ahí a Valencia. Y subirme ya, me tenía que subir un dedo y bueno, ya todos saben, lo conté mil veces, no me fue muy bien porque la adaptación requiere un tiempo. Aparte tenés grandes rivales también en claro. La categoría. Claro, bueno, ya después en el Mundial son 70 y los primeros 35 son todos buenos, digamos. Y bueno, ahí ya me decidí a la rota, a la dedo, que me tenía que ir a Buenos Aires y bueno, mis dos primeros años, mi primer año más que nada, me costó la adaptación de correr, que el tráfico, las maniobras, los roces. Ya el año pasado fue mejor y bueno, este año ya estoy cada vez más sentado. Por más que siempre hay que aprender y también me falta. Yo soy consciente de que a mí por ahí me dicen mis mismos rivales, mi compañero de equipo, tengo a Rafa Moro, que tiene de los 6 años que corre en karting, tiene mi edad, y me dice que él me admira de que en tan poco tiempo, 4 años, yo esté al nivel que estoy. Pero sí me falta aprender de ellos, de por ahí correr, maniobra, picardía que tienen las pistas, que eso te da el tiempo. Esteban, vamos carrera por carrera y bueno, hasta acá el resultado es más que positivo. Son 8 fechas en el año, ya corriste 3, de las cuales te quedaste con 2 triunfos, quedan 5 por delante. Por la forma en que venís corriendo, salvo inconvenientes, podés no ganar las otras, pero de tener la posibilidad de clasificar, ¿vas al Mundial? Hasta ahora lo estoy logrando el objetivo porque va el campeón y el mejor segundo que puede descartar 3 fechas. Pero falta muchísimo. Al tercero no lo tengo tan lejos, hay puntaje doble. Se suman muchos puntos por carrera, se tienen que dar muchas cosas, así que todavía no se consigue nada. Tengo que pensar de acá a un mes que tengo la cuarta fecha que de vuelta en Evita, sentido antihorario. Y trabajar y probar, capaz que me haga una prueba, entregar la carrera, vaya a Buenos Aires para hacer una prueba con el equipo. Todavía no se consigue nada,
no hay que relajarse. Está la idea también de ver si junto al presupuesto para el mes de julio poder ir a Colombia. A Colombia, al sudamericano, que lo corrí en el 2014 en la Master Max en Argentina. Lo corrí en el 2015 en Brasil, en Franópolis. Bueno, estaría bueno volver a ir a un sudamericano. Más que nada porque también hay 3 o 4 brasileros que siempre están en el top 10 del mundial, digamos, entonces medirse con ellos sería muy bueno también, sumado a que va Gaby Zuguela y Rafael Moro, que también vienen de hacer 2 mundiales muy buenos, así que estaría bueno poder ir. Y aparte, da el ganador también ya lo gana el cupo ahí, así que bueno, vamos a ver con el equipo si conseguimos el presupuesto y acomodar la logística para llevar el auto. Perfecto. Bueno, le contamos a la gente que Esteban Simonetto fue el abanderado de la tropa tucumana que estuvo en Buenos Aires, pero también otros 4 pilotos tucumanos estuvieron presentes, como es el caso de la categoría Senior Max, 2 jóvenes tucumanos, como por ejemplo Gonzalo Escalera, se trajo un 6º puesto, y Gianfranco Velarde, que no tuvo la mejor de las suertes, pero se trajo una posición número 11. Y también estuvieron participando los hermanitos Das, tanto Lorenzo, que terminó 6º en la final, y Bautista, el más chiquito, en su segunda carrera, pudo conseguir una 7ª ubicación. Bueno, Esteban, te agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros. Espero que empieces a venir más seguido, ¿no? Porque sos hombre de todo sport y te hemos tenido en muchas oportunidades, y desearte la mejor de la suerte para lo que queda. Y Dios quiera que tengas la posibilidad de conseguir el presupuesto para estar en Colombia. Bueno, gracias Ramiro, gracias Emiliano. Déjame agradecerle a mi familia, a mi mamá, a mi hermano que me cubren el laburo. La verdad que me voy una semana, me escapo acá que voy a correr. A mi novia que me está acompañando, me da suerte, así que también la voy a seguir llevando. El amuleto. Y a mi hija, digamos que bueno, Francesca. Siempre se dedico para ella del triunfo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, Emi, estamos llegando a la parte final. ¿Algún saludito en especial? Bueno, quiero mandarle un saludo a unos amigos que tienen una verdulería en la calle San Luis y San Lorenzo, que siempre todos los martes se juntan ahí entre 5 o 6 a comer un asadito, así que le mando un saludo a todos ellos. Y yo a mi fans número 1, quien es mi madrina, a mi tía Anabel, le mando un beso grandote, no se pierde detalles, siempre nos está ahí acomodando, así que bueno, tía, un beso grandote. Y de verdad, a toda la gente de Jujuy que nos trató muy, pero muy bien en lo que fue esta primera fecha del Campeonato Argentino. Simplemente muchas gracias, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. ¿Por dónde? Por acá, por la pantalla de Canal 8. Chao.